condenan a integrantes de la banda Los Temerarios. Condenas que van desde los 9 hasta los 50 años de prisión fueron dictadas a los 8 integrantes de la banda Los Temerarios, los cuales fueron capturados cuando pretendían secuestrar a un comerciante de Jalapa, al cual lo habían vigilado y tenían planeado realizar dicho secuestro el pasado 18 de enero del presente año, no logrando su objetivo porque en ese mismo instante los capturaron, a los cuales les incautaron armas de diferente calibre, mini Uzi y hasta una granada. El Tribunal Integrado de Sentencia de Jalapa condenó a Miguel Ángel Salvador Juárez a 50 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de arma de fuego y conspiración para el asesinato. A Flavio de Jesús Jacobo Rodríguez a 42 años por los delitos de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. 37 años de prisión para Orlando Aguilar Maldonado por los delitos de asociación ilícita, atentado, portación ilegal de explosivos, portación ilegal de arma de fuego y conspiración para el robo agravado. Alfonso Antonio Hernández Ibáñez a 26 años por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de arma de fuego y conspiración para el robo agravado. 26 años de prisión para Cristian Aguilar por los delitos de asociación ilícita, atentado, portación ilegal de arma de fuego y conspiración para el robo agravado. Al jefe de la banda, Edgar Augusto Marroquín Román, a 24 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y conspiración para el robo agravado. 20 años de prisión para Onofre Maldonado Gutiérrez por los delitos de asociación ilícita, atentado y conspiración para el robo agravado. Y el que menos condena recibió fue Mateo López Rodríguez, ya que únicamente pasará 9 años en prisión por los delitos de atentado y portación ilegal de arma de fuego, ya que el Ministerio Público no pudo probar la asociación ilícita y la conspiración para el robo agravado. Por su parte, el abogado de la Defensa Pública Penal, Otto Ramírez, manifestó que él estaba defendiendo únicamente a Mateo López Rodríguez, quien recibió la sentencia menor, ya que únicamente le probaron el delito de portación ilegal de arma de fuego y allí no cabe una apelación y le impusieron una pena mínima, ya que en efecto el arma se le encontró, por lo que creen que la sentencia es la idónea. Por su parte, Irene Beatriz Cisneros, abogada de la Defensa Pública Penal, quien defendió a 5 integrantes de esa banda, manifestó: estaré analizando cada uno de los puntos que aún no fueron descritos en esta audiencia para ver si cabe la posibilidad de una apelación por cada uno de sus defendidos. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.